necesitan acceder a información que tiene la empresa y que ustedes como agentes del Estado no tienen. Estamos fregados. También estamos en una situación en la cual hay un mercado enorme, ¿sí?, de venta y triangulación de datos masivos con, que tienen, digamos, datos de empresas privadas, datos estatales fugados. La semana pasada, ¿sí?, hace 4 días, vino un cabro a mi oficina que había accedido por ser funcionario estatal a una base de datos, a ofrecerme la base de datos para escribir un paper, ¿sí?, y para triangularla con otra base de datos. Está lleno de eso todo el tiempo. Gente que entra al Estado, saca datos y luego viene a ofrecerlos a las universidades y a los académicos. Nadie sabe la calidad de esos datos, nadie sabe muy bien, son datos cuya circulación es nuevamente ilegal. Y por otro lado hay muchas compañías que están haciendo inteligencia de datos con eventualmente datos construidos por el Estado, pero sobre los cuales el Estado no tiene capacidad analítica suficiente. Por ejemplo, si ustedes se van a mirar el tema de la regulación de la minería, hay una cantidad de empresas privadas y de consultoras que hacen prospección minera que hoy tienen mejor información que el Ministerio de Minería que debiera regularlos. ¿Cómo regula un Estado a privados que tienen mejor información sobre el terreno y la prospección minera de ese terreno? Y por otro lado, estamos en una situación, por el nivel de desconfianza y de ilegitimidad que hoy tienen las instituciones estatales, en los cuales hay una fuerte resistencia ciudadana a los esfuerzos de lectura estatal, ¿sí? Cuando ustedes como Estado van a pedir datos a la población se rebela y les dice: no les voy a dar mi dato, ¿sí? Les muestro un ejemplo de Briones, digamos, en la pandemia. Anunció desde el Ministerio de Hacienda en algún momento que iba a generar un registro de quienes habían retirado los 10%. Inmediatamente tiene que salir a dar explicaciones de para qué se van a usar esos datos, ¿sí? Empieza a desarrollarse una campaña en redes sociales y se filtran rápidamente los datos de domicilio, RUT, con los cuales uno puede hacer una cantidad de cosas con un estadístico, con un informático de kinder en las redes sociales. Chuta, disculpen, me quedé, estaba ahí, perdón. Termino con lo siguiente. ¿Cómo se ve el conflicto de la Araucanía desde los datos, ¿sí? Lo primero es, no hay datos del conflicto, ¿sí? Nosotros estamos utilizando, y es el primer mapa, el mapa grande acá a la izquierda, la base de datos de Maceda, ¿sí?, que es el Mapuche Data Project, ¿sí?, que lo que hace es levantar información de incidentes del conflicto mapuche de la prensa, ¿sí? Estos datos no coinciden con los datos que hemos obtenido de Fiscalía o de Carabineros. No coinciden bien, no calzan bien. Hay una tendencia general de que van en el mismo sentido, pero no calzan del todo, ¿sí? Estos son los datos que tenemos de conflicto. Son los únicos datos públicos con los cuales uno puede investigar. Hoy son los datos que salen en la prensa y que se consolidan desde la prensa, desde el proyecto de Mapuche Data Project. Tenemos una cantidad de otros datos de la Araucanía con los cuales nos encantaría cruzar la incidencia del conflicto, la difusión del conflicto, cómo se ha movido el conflicto en el tiempo. Tenemos la tecnología para hacerlo, tenemos el interés para hacerlo, no tenemos los datos, ¿sí? Acá lo que tienen es la distribución de comunidades mapuche, en el de arriba, voy a mirar los chiquitos, el de arriba a la izquierda, distribución de comunidades mapuche, a la derecha, distribución de escuelas en el territorio de la Araucanía, abajo la distribución de los títulos de merced, también tenemos geolocalizados todos los predios que fueron expropiados durante la reforma agraria de Frei y de Allende, tenemos los predios que fueron devueltos durante la dictadura, ¿sí? Está todo geolocalizado, ¿sí? Tenemos acá abajo
a la derecha la localización de las plantaciones forestales. ¿Sí? Y tenemos cuestiones prehistóricas como los sitios arqueológicos donde había alta densidad de población mapuche y los sitios donde se producen las batallas coloniales y donde estaban los fuertes coloniales. Hay una cantidad de información que podríamos utilizar, además de esta, para tratar de entender mejor la lógica, temporalidad, difusión del conflicto mapuche, pero no tenemos buenos datos para poder hacerlo. Lo dejo ahí porque sé que David va a abundar sobre algunas de estas, lo que estaba en esta última transparencia. Perdón, ahí está lo de datos arqueológicos y fuertes. Ahí hay un listado de problemas de datos en Chile, pero lo dejo ahí y David puede ahondar en esto que creo que va por ese lado también. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Juan Pablo Luna, profesor titular de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. A continuación, invitamos a David Bravo, él es director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile. Asimismo, es director de Chile Inclusivo y fue fundador y director del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en estudios empíricos, tanto en encuestas, investigaciones, evaluaciones y publicaciones en las áreas de primera infancia, educación, trabajo y seguridad social, entre otros. Tiempo que ha promovido a través de la docencia e investigación la producción de mejores datos para Chile y también para Latinoamérica. En su amplia trayectoria destaca haber sido el presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones entre el año 2014 y 2015 y ser investigador afiliado de las universidades de Chicago y Pensilvania. A continuación, presenta Información, Acceso y Calidad de las Políticas Públicas, Seguridad. Le damos la bienvenida entonces al señor David Bravo con su presentación a continuación. Adelante. Buenas tardes. Bueno, gracias al Consejo de la Transparencia, la Asociación de Municipalidades con el Alcalde Mapuche y a la MUCH por esta oportunidad. La presentación de Juan Pablo es muy versada y nos da un contexto. Digamos, creo que mi presentación no va a estar a esa altura, pero sí vamos a continuar un poco más en la última parte, ¿no? Tal como mencionaba Juan Pablo. Lucía Dahmer también se refería al tema de la seguridad, como no, si es tal vez un elemento bien central en prácticamente todas las encuestas que conocemos. Yo voy a añadir simplemente algunos datos de unos levantamientos que venimos haciendo durante la pandemia sobre salud mental. Y entonces, acá, más que preguntarles por el problema del país más importante, etcétera, que le preocupa a las personas, nos preguntamos por factores que hacen sentir a las personas fuertemente estresadas. Lo pueden ver ustedes ahí, si no me equivoco, ahí está. Entonces le preguntamos en los últimos 7 días, la última semana, estos son datos de, a lo largo de la pandemia, el último dato es de noviembre de 2022, usted se ha sentido altamente estresado al pensar en ser víctima de la delincuencia, está arriba, ¿cierto? Esto es, como en ese sentido no es ninguna novedad que ese es el problema
que es importante, es importante porque las personas se sientan fuertemente estresadas al pensar en ser víctima de la delincuencia. Una línea que ven que cae fuertemente y que estuvo arriba al inicio de la pandemia fue, por supuesto, el temor a ser, por ejemplo, contagiado por el COVID. Están los elementos económicos que siempre están ahí siendo importantes. Otra línea que cae entre el mes de mayo y de noviembre fue los cambios sociopolíticos del país, que justo antes del plebiscito del 4 de septiembre llegaron a un punto donde las personas sí estaban sintiendo que esa era una dimensión de estrés. Como sea, esto tiene que ver con un aspecto que afecta la vida de las personas. Esto afecta, por lo tanto, la calidad de vida de las personas. En general, cuando miramos estas cifras, como muchas otras, hay una dimensión de género. Esa sensación de estrés asociado al problema de la delincuencia es más fuerte, 12 puntos más fuerte, 12 puntos porcentuales más alta en mujeres que en hombres. Está también asociada a, es más fuerte en personas mayores de 40 años y en términos de niveles educacionales también está más asociado a niveles educacionales inferiores. Hay algunas otras correlaciones importantes sobre esto. Estamos hablando de esta pregunta sobre el factor que le ha hecho sentir estrés, el pensar en ser víctima de la delincuencia, 66-67% de las personas, pero cuando ustedes ven ahí, por ejemplo, en las primeras barras un poco más grises, se dan cuenta que aquellas personas, por ejemplo, donde tienen hogares donde no hay deuda, su situación, cuando se evalúa la situación de la deuda del hogar, esos hogares no tienen deuda, tienen una sensación de menor estrés comparativamente con aquellos hogares en los cuales la situación de deuda, hay deuda y además la situación es complicada, la situación de deuda es complicada en el hogar. En esos casos, en esos hogares, también esa situación de estrés es mucho más fuerte. O también es mucho más fuerte en aquellos hogares que registraron, que aún registran una caída en los ingresos cuando se considera la situación inicial de la pandemia. Simplemente para hacer el punto de que esto también está ligado con factores que tienen que ver con el bienestar de las personas, con la calidad de vida de las personas, algo que es bastante obvio, ¿cierto? Pero para también mostrar que son muchas las dimensiones que hay que considerar, tomemos las dimensiones de salud mental. La línea roja arriba muestra la dimensión en la cual es estresante el tema de ser víctima de la delincuencia para personas que presentan ciertos problemas, y la línea de abajo, más gris, es la dimensión en aquellos que no tienen ese problema. Entonces, los primeros dos puntos tienen que ver con salud mental. Problemas de salud mental definidos de manera genérica, como algún tipo de sintomatología de problema de salud mental, hay 20 puntos de diferencia. Las personas que reportan mucho más estrés asociado al temor a ser víctima de la delincuencia, son personas que al mismo tiempo tienen 20 puntos más de probabilidad de tener un problema de salud mental. Y lo mismo si es que uno cambia el indicador, que es el segundo número que está ahí, que es básicamente depresión, tener problemas de depresión. Las personas que tienen problemas específicos de depresión. El tercero tiene que ver con ansiedad, problemas de ansiedad. El cuarto, problemas de sueño, ¿cierto? Insomnio, problemas de sueño, algún tipo de problema para dormir. Y entonces estamos viendo que esa correlación, ¿cierto? Porque no podemos decir, seguramente hay alguna causalidad en las dos direcciones, ¿no? Para las personas que han sido víctimas de la delincuencia, por cierto, pero el temor también es algo relevante. Podemos ver cómo entonces distintas dimensiones de la vida de las personas están ahí detrás. Esas mismas personas que tienen ese estado ansioso, ese problema de ansiedad, son las mismas que también están reportando esa
en mucho mayor medida el estrés del problema de la delincuencia. Y en el último caso, ahí ya hay un tema un poco más de salud física. Tenemos la diferencia entre aquellas personas que tienen, por ejemplo, dos o más condiciones diagnosticadas, como por ejemplo puede ser personas que tienen diabetes, sería una condición, hipertensión, ¿cierto? Los que tienen dos condiciones o más son personas nuevamente, ¿cierto? Salud física, alta asociación con también problemas en salud mental y con donde el temor a ser víctima de la delincuencia está también asociado en esos fenómenos. Datos que son importantes y que de alguna manera nos dicen que la seguridad, la falta de seguridad afecta ciertamente a la calidad de vida. En realidad, en estricto rigor, nosotros medimos típicamente el desarrollo económico, ¿cierto?, del país, medimos el Producto Interno Bruto, etcétera, otros indicadores, pero en realidad lo que deberíamos estar midiendo son indicadores de calidad de vida, ¿cierto? Hacia allá avanzamos como sociedad, hacia allá deberíamos ir. Y ese bienestar que quisiéramos medir, esa calidad de vida, en realidad es un indicador multidimensional, ¿no? Por supuesto que económico es fundamental, pero salud mental, ciertamente el tema de seguridad es un elemento que está ahí presente. Y la importancia de medir, ¿cierto? Porque lo que no se mide no se evalúa, lo que no se mide no se hace política, no se le puede hacer seguimiento, no se puede usar la herramienta, ¿cierto?, de la ley de transparencia, por ejemplo, o la institucionalidad que tenemos. No se mide, entonces no tenemos... ¿Qué es lo que vamos a transparentar? Vamos a transparentar un conjunto de actos que ya es algo importante, pero típicamente donde ponemos los objetivos necesitamos indicadores. Y eso no quiere decir que nuestra mirada tenga que ser necesariamente reduccionista cuando estamos hablando de salud mental, cuando estamos hablando de otras dimensiones. Hemos avanzado en eso, ¿cierto?, en el país, en el caso de la pobreza. Estamos diciendo que ahora la pobreza se mide de manera multidimensional. Sí, pero lamentablemente, si ustedes miran los indicadores que seguimos para la pobreza multidimensional, son muy simples, ¿cierto? Son muy... dejan bastante que desear, por así decir, ¿cierto? No estamos midiendo algunos otros más complejos. Deberíamos avanzar ciertamente hacia allá. Las políticas públicas, acá paso rápido con esto, requieren también mirar todo el ciclo de vida de las personas. Porque si no, podemos cometer errores serios. Uno de esos errores serios, por ejemplo, se ha cometido y nos muestran un conjunto importante de estudios, es que hemos subestimado de manera bastante dramática la relevancia que tiene, por ejemplo, ese primer periodo, esa primera columna, tiene que ver con la etapa del nacimiento, con la etapa de los primeros años de vida, la etapa del embarazo, la vida en gestación, y luego los primeros años, esos primeros 4 o 5 años. Ese periodo de la vida, ¿cierto?, tiene impacto enorme en el periodo después, 70 años, a los 40 años, a los... Bueno, sabemos en la edad en la que se empiezan a cometer también actos delictivos. Esa brecha que nosotros vemos después en el mercado laboral, en el mundo de las pensiones, esa brecha básicamente se plasmó antes de los 5 años. En el estudio que tenemos sobre la encuesta longitudinal de la primera infancia, donde seguimos a 15.000 niños, niñas, que se midieron entre los 0 y los 5 años, lo que visualizamos ahí es que prácticamente cuando esos niños entran al sistema escolar, las niñas y los niños que están ahí
ya entran con una brecha que es bastante equivalente a la que luego medimos en el CIMSE de cuarto básico. Cuando medimos el CIMSE de cuarto básico, las diferencias, en verdad, esas niñas, esos niños entraron ya con esa brecha. Y esa brecha se empezó a gestar a las horas, a los días, una vez que nacen, ¿cierto? En Chile, típicamente no hay grandes diferencias en términos de desnutrición entre distintos grupos, por el tema de salud pública, el acceso que las personas tienen en términos de los nacimientos, ¿cierto? Pero sí se gesta a partir de ahí. No habríamos podido saber en los estudios que más largos, cuando se ha hecho seguimiento a esas personas que nacieron en un estado nutricional problemático o bien que tuvieron un trauma en la infancia o bien esos niños que tuvieron una mala educación temprana, precisamente posteriormente son aquellos que tienen peores indicadores luego de inserción laboral, son los que tienen peores ingresos o bien incluso cuando los medimos en indicadores como por ejemplo involucrarse en actividades criminales. No podemos pensar que tomamos para las políticas públicas a las personas en un rango de edad. Lo complicado de esto es que en este segmento del ciclo de vida, uno dice, bueno, pero a ver, ¿dónde está, a quién le corresponde la primera infancia? Bueno, será al Ministerio de Salud, una parte, alguna subsecretaría le toca, o algún programa especial, ¿cierto? Chile Crece Contigo, y por supuesto a la educación parvularia, ¿cierto? A un cierto momento, luego la educación escolar. ¿A qué ministerio le toca? Bueno, esto es desarrollo social. Esta es como nuestra forma de poder empezar a mirar políticas públicas, pero de verdad no tiene mucho que ver porque las personas tienen esta dimensión integral. Salud, pensiones, etcétera, están en ministerios distintos. Delincuencia, seguridad, son todos elementos que en definitiva son la misma persona. Son los ciudadanos, ¿cierto? Las políticas públicas tienen el desafío de mirar esto de manera bien transversal y por lo tanto eso también le pone un desafío a los datos. No nos sirven solamente los datos de delito, porque en realidad la pregunta de fondo tiene que ver también con cuál es el impacto de eso, ¿cierto? Cómo se pueden prevenir. Y eso entonces involucra prácticamente todas las otras dimensiones. Entonces no son solamente las estadísticas de seguridad, sino que en realidad la política pública requiere una dimensión mucho más integral. Y voy corriendo por acá sobre datos que necesitamos para mejores políticas públicas. Necesitamos datos de carácter longitudinal. Longitudinal quiere decir que estamos siguiendo a las personas a lo largo del tiempo. Nos interesa saber si aquellas niñas, aquellos niños que tuvieron algún tipo de menor desarrollo, ¿cierto? En sus primeros años de vida, nos gustaría seguirlos en el tiempo, tanto porque uno quisiera correlacionar eso con algún tipo de rendimiento futuro, inserción laboral futura, etcétera, como también para implementar política. Y eso requiere seguir a las mismas personas en el tiempo. Información de resultados, además, en distintas dimensiones, como decía, en distintos contextos, educación, salud, vivienda, seguridad. Los datos tienen que estar vinculados con la teoría, con ciencias políticas, sociología, psicología, en fin, es la teoría la que nos va ayudando y por lo tanto es de naturaleza muy interdisciplinaria, ¿cierto? Este tipo de datos requiere por lo tanto en esencia mucha colaboración y son datos que son esenciales para la labor y la acción del Estado, con también información sobre costos y beneficios de determinadas políticas. Chile cuenta con un amplio sistema estadístico en base a encuestas, ya mucho tiempo, en alguna época, por lo menos cuando yo estudiaba, se decía que Chile tiene un sistema de encuestas, se están haciendo encuestas en Chile, encuestas de empleo desde los años 50, etc. Chile ha sido bastante pionero en eso. Fue pionero, de hecho, pero lamentablemente se ha estancado bastante.
La gran mayoría de las encuestas son de lo que se llama corte transversal, que son como fotos en momentos distintos del tiempo. Algunas encuestas han tratado de formar paneles, estudios longitudinales. Muy pocas encuestas han estado haciéndose con esta idea de hacer seguimiento en el tiempo. En la actualidad, otro problema que tiene las encuestas, ¿cierto? Bien importante, además de algunas de las cosas que menciona Juan Pablo, todos los datos tienen en general problemas, en todo caso, es que lamentablemente esas encuestas buenas que se han ido instituyendo y que han ido dando unas ciertas fotos sobre las cuales hoy día se construyen las políticas públicas, ¿cierto? Como las encuestas de empleo, el INE, la encuesta CACEN, la ENUSC, ¿cierto? Que es una encuesta importante para poder contrastar lo que son percepciones versus datos, ¿cierto? De una manera que también se recoge rigurosamente. Bueno, uno de los problemas serios que tienen es no tienen representatividad, ¿cierto? A nivel local, no tienen representatividad a nivel comunal. Nunca sabremos cuál es la tasa de desempleo, por ejemplo, en La Pintana, en la región metropolitana, queda escondida en la tasa de desocupación de la región metropolitana. Y lo mismo así pasa en cada una de las comunas del país, ¿cierto? Y con mayor razón, otras localidades, en el norte, la Araucanía, etc. La ley de transparencia creo que ha contribuido fuertemente a que todas estas encuestas hoy día están. El default es que se están entregando los datos de manera anonimizada para que protejan, por supuesto, la confidencialidad. Y ese ha sido un elemento importante, hoy día nadie lo discute, en su oportunidad fue materia de discusión. Hace ya un par de décadas atrás es una materia que más bien se disputaba. Chile cuenta con buenos registros administrativos, ese es otro elemento importante. Aquí es donde un poco entra el Estado, ¿cierto? De las acciones que las personas hacemos desde que nos inscribimos en el nacimiento, bueno, en general no somos los que nacemos, sino bueno, los padres que los que inscriben, pero cuando se hace la inscripción en el nacimiento, en las atenciones de salud, todo eso, en el caso de Chile con el RUT es algo que queda vinculado. Y esa es una ventaja, uno pensaría que es algo que es importante, y por lo tanto hay registros administrativos que están alojados en distintas instituciones y que están completamente subexplotados, ¿no? Y creo que eso tal vez es pertinente para esta discusión que se hace acá. Lamentablemente uno ve que hay escasa colaboración entre las instituciones y esto ocurre en el ámbito público, entre ministerios, entre distintas áreas de un ministerio. Nombrar instituciones que conozco, la Subsecretaría del Trabajo, el CENSE, que son instituciones, unas dependen de otras, pero funcionan cada una por su cuenta, no comparten información, ¿no? Y para qué decir, en el ámbito de la seguridad, como vamos a ver, reglas de acceso que son heterogéneas, usualmente no disponibles por los investigadores, y en la práctica, no se han incorporado hasta la fecha los registros administrativos al sistema estadístico de modo accesible. Acá tenemos un gran problema de transparencia, si es que lo queremos mirar desde ese punto de vista, pero a mí me gusta mirarlo también desde el otro punto de vista, que es la ineficiencia que esto significa en un área que es tan crucial, ¿cierto? No estamos usando los datos que podríamos estar usando. Se ha incrementado ciertamente la cantidad